¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy un día importante porque pues estamos terminando de pasar un momento de elecciones bastante reñido. Vamos a seguir con nuestros temas hablando de sostenibilidad ambiental y aplicado a la arquitectura, tomando todos estos temas que nos han llamado mucho la atención por la época en la que estamos viviendo. Hoy tenemos como invitado a Edwin Balbuena. Él es estudiante de arquitectura de la Universidad UVP y él está aquí para platicarnos un poquito acerca de este tema, sostenibilidad ambiental en arquitectura desde su punto de vista. Así que adelante, Edwin, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, buenos días. Quiero saludar a todas las personas que estamos aquí reunidos y pues los que vayan sumándose, y me da muchísimo gusto estar con todos ustedes aquí en este día, como usted lo mencionaba, ¿no? Después de una semana electoral y después de diversas actividades que hemos tenido, gracias por la invitación al doctor Sergio, a la maestra Rosy. Y bueno, para empezar, como lo mencionaba, ¿no? Yo me encuentro en octavo semestre, en la optativa de lo que es arquitectura del paisaje urbano y llevando presente la materia de ecodiseño. Y bueno, hoy compartir pues la experiencia, ¿verdad? Que este proceso académico pues nos va dejando esa enseñanza que es la parte de la sostenibilidad, ahora relacionándola al tema de la arquitectura, ¿no? Como pues bien sabemos, muchas de las ocasiones la arquitectura pues ha venido sobresaliendo en destacados momentos o tiempos. Y bueno, conforme a esto, pues va avanzando ese proceso, ¿verdad? Y en cada una de esas cosas que sobresalen, podemos identificar cómo el proceso se va haciendo cada vez más amplio, ¿no? En este caso, la arquitectura sustentable o sostenible, como bien se conoce, es toda aquella que pues se tiende a llevar ese proceso única y exclusivamente para el cuidado y la reducción de todos esos recursos en los cuales cuenta, ¿no? Como bien sabemos, el uso y la implementación de ahora las ecotecnologías en los proyectos arquitectónicos son de vital importancia, ¿no? Ya vienen estipulados en todas partes y gestiones, tanto en lo que son reglamentos de construcción, tanto en lo que se viene haciendo pues poco a poco, ¿no? Presenté una presentación, profesora, no sé si la pueda yo compartir o transmitir. Adelante, adelante, sí, es muy interesante. Puedes presentar y platicarnos qué es lo que desde tu punto de vista entiendes, comprendes sobre lo que es arquitectura ambiental. Adelante. Sí. Y bueno, mientras tanto, queremos invitarlos a que participen, hagan sus preguntas y además de eso, pues también están invitados para participar dentro de este programa como invitados. Así que mándenos sus mensajes, mándenos sus preguntas y estaremos aquí al pendiente. Adelante, Edwin. ¿No sé si se puede ver? No, todavía no. No sé si se la puedas enviar a producción o si la puedes presentar tú. Si no, la envío. Un momento. Bueno. Sí, la sostenibilidad ambiental ha estado hoy en día, decían por ahí, que muy de moda por todos los problemas ambientales en el que nos encontramos. Es importante tomar en cuenta que nos estamos quedando sin agua, nos estamos quedando sin oxígeno en el punto de vista de la contaminación del aire y que está generando problemas de asma para muchas personas, que el calentamiento global está siendo cada vez más grande, se han estado registrando temperaturas de arriba de 54 grados, lo que implica, bueno, la sensación térmica, lo que implica que si llegamos a una temperatura real de 54, puede provocar infartos. Ha estado pasando
que en algunos sitios, como en el norte del país, hemos pasado la temperatura permitida de, como les comentaba, sensación térmica de 54, lo cual es bastante peligroso. Y lo que necesitamos como participantes de la construcción, tanto profesores como estudiantes, estar al pendiente de cómo vamos a afrontar todo este problema y de qué manera vamos a participar. La construcción, la vivienda, pues ha ido acompañando al ser humano desde que éste salió de las cuevas y se estableció en el valle. Por lo cual, pues, hemos estado contaminando nuestro medio ambiente desde siempre. Entonces, sí es importante que tanto estudiantes como profesores y como obviamente constructores, arquitectos, ingenieros, pues la ciudadanía en general participe para poder mejorar nuestro medio ambiente, para evitar que estas cosas se siga, este ambiente se siga deteriorando. Vamos a ver si ya lo pueden poner, por favor. Y mientras, platicamos entonces. Dentro de tu formación como estudiante, ¿crees que ha sido suficiente las herramientas que se te han dado para que puedas tú llegar a aplicar una sostenibilidad en tu trabajo? Sí, de hecho, es una muy buena pregunta. En esa cuestión, hasta el día de hoy, en el momento, como lo veníamos platicando, a través de llevar a cabo materias como lo es ecodiseño o arquitectura sostenible, vamos viendo y aprendiendo más que nada cuáles son, uno, los parámetros que más convenientes para que en la actualidad se vayan ejecutando todas este tipo de conocimientos. En el caso de los materiales ecoamigables, ¿no? Como bien sabemos, todo proceso, toda obra, pues está basado y se realiza a través de diversos tipos de materiales. En este caso, la importancia de... Ah, bueno, ya está la presentación. Bueno, sí. Termina. Bueno, sí que empezamos con la presentación y dice, bueno, sostenibilidad ambiental en la arquitectura. Como bien sabemos, toda arquitectura lleva ese avance, esa innovación que se ha surgido. Y ahora, como lo mencionabas, con estos ejemplos, estos problemas ambientales que empezamos a ver día con día, ¿no? Como lo mencionaba, la falta del agua, el aumento de las temperaturas y toda esta problemática que se lleva a cabo, pues de igual forma tiene un gran impacto, ¿no? ¿Cómo se relaciona la arquitectura con la sostenibilidad? Como bien se conoce y se sabe, la arquitectura pues también es conocida en este aspecto y en este ámbito como la arquitectura verde o arquitectura ecológica, y se enfoca en diseñar y construir todas aquellas edificaciones que minimicen el impacto negativo del medio ambiente y que de igual forma tenga un buen uso de todos aquellos los recursos, que en este caso, como bien se mencionaba, se efectúa de acuerdo al cuidado del medio ambiente. Sí, pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, uno de los puntos claves en esta tendencia, es la eficiencia energética. Como bien sabemos, muchas de las ocasiones, al momento de diseñar una casa habitación o un proyecto, lo primordial que tenemos que ver y checar es la orientación. ¿Por qué la orientación? Porque de igual forma, bueno, como todos sabemos, la orientación es aquella posición que se encarga del aprovechamiento de la luz luz natural que todo inmueble pues debe de tener. En este caso,
Bueno, ¿cómo lo efectuamos, no? De una manera posible que desde que sale el sol hasta que se oculta, aprovechar toda esa captación luminosa para pues un beneficio de una reducción en este caso, que viene siendo la eficiencia energética. Bueno, más adelante pues podemos ver cómo este tipo de parámetros, este tipo de orientación se efectúa pues de una manera óptima, ¿no? Por así decirlo, como podemos ver en la ilustración, ¿no? Y más adelante destacamos los procesos y ahora el uso de aquellas tecnologías. En este caso, un tipo de iluminación que es reductiva en cuestiones de watts, en cuestiones de consumo, es la iluminación LED. Como podemos ver, en la eficiencia energética, al reducir el consumo de la energía eléctrica general y disminuir la carga del calor, bueno, al utilizar estas lámparas LED, nos genera un ahorro de esa energía, ¿no? De consumo. Que esto en qué impacta o esto en qué se beneficia, a que de cierta manera no se contamine tanto, no provoque tanto esa contaminación lumínica que al día a día podemos ver, ¿no? Y lo podemos observar cuando llega un ejemplo el recibo de la luz, que vemos cuántos watts de consumo obtenemos, y aparte de todo eso, también un beneficio económico, ¿no? Esto nos quiere decir que de igual forma se considera, pues, tanto la parte de reducción tanto económica, tanto ambiental. Si podrían pasar la siguiente diapositiva, por favor. Otro factor es la gestión del agua. Como bien sabemos, el uso de ahora ecotecnologías son aquellos también reductores del uso del agua. Lo podemos ver en los muebles sanitarios. Como sabemos, al día de hoy actualmente ya existen diversos tipos, tanto de WCs, tanto de lavabos, tanto de regaderas, que llevan un consumo reducido en cuestiones de litros por usuario o por persona, por así decirlo. ¿Cuál es la importancia de todo esto, no? Que pues si anteriormente un mueble convencional, un mueble tradicional, su gasto de agua era aumentado, al día de hoy se reduzca lo más óptimo posible y puede hacer esa agua, pues así que servir para otras actividades. También una parte muy importante en esta parte es la captación del agua pluvial, el aprovechamiento de todos esos espacios ahora con contenedores, el cual puede servir para pues almacenar esa agua que cae durante la temporada de lluvia y pueda ser igual aprovechada para cubrir espacios tanto de regado, tanto de los sanitarios y todas esas funciones. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como todos sabemos, lo que mencionaba yo en un principio, ¿no? ¿Cuál es el uso de estos materiales sostenibles para la construcción? Aquí hice un cronograma de todos aquí, de 10 ejemplos de estos materiales que son el acero reciclado, tanto el bambú, el hormigón prefabricado, la madera reciclada, el plástico reciclado, el vidrio reciclado, el terrazo, el micelio y pues el corcho, ¿no? En estos materiales, pues de igual forma, ¿no? Son de mayor pues impacto, ya que pues ahora sí que su método de producción o su método en el que sobresalen estos materiales, pues de igual manera son de bajo impacto ambiental y pues producen un gran favor pues tanto a los materiales que al día de hoy pues empleamos en el método constructivo y pues de la construcción. Y pues bueno, no comentando más allá, recordábamos la parte, ¿no? Cómo la arquitectura al día de hoy pues tiene que ir muy relacionada y muy de la mano con este aspecto, con este ámbito, ya que pues de igual forma, ¿no? Empezamos a entender que las ecotecnologías
empezamos a entender que la reducción de materiales y la implementación ahora de materiales ecoamigables son factores muy importantes que, pues, como todo arquitecto, pues debe de llevar, pues, a la obra, ¿no? Y a la ejecución. Oye, muy interesante, tocante a estos materiales sostenibles. Actualmente tenemos, no sé si sea como un contagio en la posibilidad de reciclar materiales. Desde hace como 10 años hay un ingeniero, un poquito menos, creo que como 7, 6 años, hay un ingeniero en Tlaxcala que está haciendo Ecopanel. Ecopanel o ecomuro, el cual ya se han hecho muchas casas con ese material que es de un residuo que jamás se había pensado que se podía utilizar, como lo es la mezcla de unicel con el plástico de las bolsas, el cartón, y todo ello haciendo unos paneles totalmente ligeros y que aparte duran muchísimo más que algunos otros materiales. Y pues tienen muchas cualidades. Tenemos por ahí los bloques Lego, para poder, que son estos ladrillos en forma de Lego, bloques en forma de Lego, que pueden servir para poder construir. O sea, hay una variedad enorme. ¿Tú crees que hay miedo por la utilización de materiales reciclados? ¿O tú como estudiante, futuro arquitecto, crees que puedas realizar proyectos con materiales reciclados sin que la gente te cuestione, sin que tus clientes te cuestionen? Pues bien, como se lo mencionaba, sí es verídico, ¿no? Sí se puede ejercer en un proyecto y como lo mencionaba, ¿no? Al día de hoy existen diversos tipos de emprendimientos y que son, pues, demasiada, o así que tanto de una, o así que son importantísimos como son se me va la palabra. Importante es conocerlo, sobre todo, ¿no? Ya que, pues, como sabemos, la reutilización, la reciclación es favorable al día de hoy en todos los ámbitos ambientales, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Ahora, si lo utilizamos, un ejemplo, como usted lo mencionaba, del ecopanel, ¿no? Para mí es o sí que es interesante. Como diversos tipos ya se empiezan a ver previamente, pues ya en un ejemplo, en un proyecto arquitectónico. Yo sí, yo no, yo en mi caso, al momento de ahorita que estoy realizando mi tesis, platico un poco de esto, porque sí llega un momento en el cual mi intención era hacer un muro divisorio en un aspecto en el cual se podía realizar mediante reciclación tanto de productos PET, tanto de no sé, todos aquellos plásticos que de cierta manera, tanto con una demolición y un uso adecuado, pueden llegar a verse hasta estéticos. Entonces, como lo he mencionado, hay diversos tipos de emprendimientos que hasta la fecha y al momento del día de hoy, pues sí son muy interesantes y que como arquitectos, pues sí te gustaría, pues, llevar a cabo a la práctica, ¿no? Porque, pues, dices tú, estoy participando, estoy poniendo mi granito de arena para que, pues, esto pueda, pues, funcionar de una manera, pues, óptima y adecuada, ¿no? Otra cosa que quería yo mencionar también, ahorita que lo mencionaba usted, el uso del bloc como tipo Lego, ¿no? También de igual forma, ¿no? O sea que si ponemos a ver todas las cuestiones, todos los aspectos que hasta el día de hoy el emprendimiento en cuestiones arquitectónicos se ha realizado, pues también de igual forma, ¿no? Lleva a cabo a que, pues, son de gran beneficio y que, pues, en este aspecto se pueden aprovechar, pues, a un grado, pues, muy, muy, muy alto. Ok, acá tenemos un mensaje de Elena Díaz que nos dice: yo digo que sí hay inseguridad e incertidumbre.
Es que no, creo que no conoce, la gente no conocen los materiales nuevos y cómo se pueden utilizar. Es eso, tal vez miedo a que se les caiga, tal vez miedo a que no dure su casa. Estamos tan acostumbrados a un material como el concreto, el bloque, el tabique, que si bien en un cierto momento siguen, son sustentables en cierto momento porque su producción es muy contaminante. Dice Cristian Nájera, siento que al construir con nuevos materiales o experimentar con este ámbito ecológico, siempre habrá crítica, buenas o malas, pero es un buen momento en el que se debe implementar más materiales ecológicos o reciclados en las edificaciones. Sí, es un momento perfecto. Al mismo tiempo, es un momento perfecto para poder empezar el cambio. Digo, con este calentamiento que estamos sufriendo, esta falta de agua, pues sí es necesario empezar. Un saludo a Elena Díaz y Cristian Nájera y a todos los que nos están viendo y que, bueno, los invitamos a participar en este programa. Sí, Ok, Edwin, adelante. efectivamente, como lo mencionaba, ¿no? Yo creo que gran parte de todo lo que existe es el miedo, ¿no? El miedo a que, pues simplemente, o así que si tú te arriesgas, ¿no? En este caso, dices tú, a probar, a ver si esto realmente, pues, puede funcionar o no, dices tú, pues, un ejemplo, ¿no? Yo, platicaba yo recientemente con una persona que quería construir y me dice, pues, mira, arquitecto, ¿cómo ves, no? Y yo le mencionaba yo un aspecto de incluir, pues, tanto el tipo de ecotecnologías. Yo le mencionaba, ¿no? Ella me decía que, pues, piensa abrir que una tienda, que piensa abrir también otro localito en el cual, pues, puede aprovechar para un negocio o algo. Y le mencionaba en este aspecto el uso también de un panel solar para captar toda esa energía y, pues, ahora un ejemplo, aprovecharla. Y de igual manera, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Y pero antes de pasar a este punto, quiero cerrar con esto. Y sí, efectivamente, ¿no? Yo lo veo de una manera viable, pues se ha hecho el estudio. O sea, hay países y hay estados, principalmente aquí en la República Mexicana, que ya empiezan a ejecutar este tipo de planes ambientales que son ecológicos y que son de reciclaje, ¿no? Como lo bien es el PET, como bien también lo puede ser el vidrio, y principalmente lo vemos aquí en este esquema que representábamos, ¿no? Como simplemente, pues también tanto te desarrolla, pues una, lo que es la estética, dos, te desarrolla, pues la funcionalidad, y pues tres, también esa parte de rigidez que pues debe de llevar, pues todo elemento arquitectónico, ¿no? Obviamente estamos de acuerdo que pues este tipo de materiales reciclables se van a utilizar mediante simplemente lo que pues es algo estético, ¿no? En este caso, pues un ejemplo, podemos utilizarlo mediante muros divisorios, mediante cortinas, mediante todo tipo, que sea simplemente muros o así que de división, ¿no? Y pues como lo mencionábamos, ¿no? Siempre va a ser un riesgo, siempre va a ser vamos a recibir tanto críticas negativas como positivas, ¿no? Pero algo que pues ahora sí que yo como estudiante, ¿no? He visto, ¿no? Y es que simplemente a veces también las personas, ¿no? Nos vamos más a lo cotidiano, ¿no? A lo que ya sabes que está, ¿no? Y simplemente muchas de las ocasiones, un ejemplo, el creer que las cosas pues ya estén hechas, el creer que ya esté así que a la de ya, pues decimos, no, pues ¿para qué me voy a esperar a ver si funciona o no, ¿no? Si simplemente, pues un ejemplo, ¿no? Yo contrato al arquitecto, yo contrato al albañil y pues simplemente le digo, mira, pues yo lo que quiero es que ya, yo ya quiero tener una casa, ya quiero efectuarla de una manera en que, pues así que yo ya pueda yo disponer de ella, ¿no? Entonces a veces la precipitación también es un factor que pues siempre va a ser negativo para estas iniciativas, ¿no? Pero pues bueno, más sin en cambio. Yo creo que es válido, ¿no? Pero más sin en cambio, pues es importante que tú como arquitecto, pues realices esas pruebas y realices también esas implementaciones para que pues mucha gente pues vaya conociendo todo esto, ¿no? Porque pues bueno, un ejemplo, ¿no? Yo antes de estudiar la carrera, términos sostenibles o términos ecológicos, pues de cierta manera pues no conocía, ¿no?
hasta el momento que pues ya te empiezas a relacionar, en el momento que empiezas a conocer más de estos tipos, es cuando viene esa conciencia, ¿no? Y dices tú, bueno, realmente es verdad, ¿no? O sea, simplemente vivimos en un mundo en el cual pues vamos siguiendo lo que ya está, vamos haciendo lo que pues ya hizo el vecino, lo que ya hizo el de enfrente, pero más sin en cambio pues nunca innovamos en nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que es el momento, como decíamos, nunca es tarde para empezar a efectuarlo, ¿no? Y yo creo que mediante el ejemplo pues también se va compartiendo esa idea, se va compartiendo esa experiencia y pues va llegando pues así que de mano a mano, ¿no? Aquí de forma concreta me podrías responder lo siguiente. Mira, ¿tú crees que es importante que haya una cultura de reciclaje constructivo más a nivel masivo? Es decir, darle a conocer a la gente. Te digo esto porque hace como 18 años que fui unos pueblos que están adelante de Coatzacoalcos. Y quise implementar la vigueta y bovedilla. No lo conocían, o no le tenían fe, o no le tenían confianza, no sé cómo decírtelo, que no quisieron que construyéramos con vigueta y bovedilla. Entonces fue un poco complicado hacerle entender a la gente que no solamente la losa de concreto armado era importante, sino que era resistente, sino que la vigueta y bovedilla podría aligerar su construcción. En ese mismo tema, gracias, Escobar Moisés, por tu comentario. Se nos hizo muy interesante el poder hablar de estos temas porque necesitamos cultura. Entonces, al mismo nivel te puedo decir que, ¿crees que haga falta más comunicación para que la gente conozca de qué se trata en la utilización de materiales reciclados o sostenibles? Sí, efectivamente, es ese hábito, ¿no? Yo creo que el que va haciendo que esto, pues de igual forma, se extienda, ¿no? Como se lo decía, ¿no? A veces vas a lugares y tú les planteas un ejemplo, un tema ecológico, un tema ambiental, y pues de cierta manera, como lo mencionábamos antes, ¿no? La negatividad es lo que siempre te va a rebotar todo, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Un ejemplo lo decía yo, ¿no? Mediante se realice por primera vez la ejecución de un proyecto en el cual el 100% se lleva a cabo a través de la utilización de materiales reciclables, obviamente pues le va a llevar esa experimentación y esa efectuación en la cual pues vas a mencionar, vas a decir tú, ah, no, pues es cierto, ¿no? Así que sí se puede, ¿no? En pocas palabras. Sí, se puede. Y también yo creo que como estudiantes necesitan un poquito más de, a lo mejor una materia que tenga que ver con puro material sostenible para que también ustedes lo conozcan. Porque desde este punto, los que estamos en la construcción lo conocemos porque nos lo van presentando. Pero a ustedes, pues es necesario presentárselo desde ahorita. Sí. Matu Osorio, permíteme, Edwin, siempre existirá la desconfianza de usar este tipo de materiales, porque no se publica ni se habla de estos nuevos sistemas. Es lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿tú crees, te gustaría como estudiante tener un taller o te hubiera gustado tener un taller, porque ya estás de salida, sabemos que estás a escasas 2 semanas de terminar, hola, doctor Sergio, ¿cómo estamos? Saludos, muchas gracias. Sabemos que ya estás por terminar y bueno, felicidades porque has estado echándole muchas ganas, porque sabemos que pronto estarás dentro de este lado de la producción arquitectónica. Pero te hubiera gustado tener una materia que te explicara o que te diera a conocer todos los materiales sostenibles, únicamente materiales sostenibles para construir de forma más sustentable. ¿Te hubiera gustado? Sí, de hecho, bueno, de hecho, ahora sí que somos dichosos de decir que pues sí la hemos llevado desde que fue lo que es la materia de arquitectura sostenible y al día de hoy, en octavo semestre cursando la materia de ecodiseño, ahí lo hemos podido ver. De hecho, hace unas semanas veíamos el tema de lo que son polímeros.
también precisamente efectuando toda esa parte de los desechos plásticos, como a través de un proceso de trituración y un proceso más extenso, se puede llevar a cabo también ese material para realizar otro tipo de actividades, ¿no? De igual forma, sí, como yo les decía yo, ahorita en esta etapa, académica, lo más primordial para mí, lo más importante, pues fue empaparme de todo esto, ¿no? O sea, hay veces que un ejemplo, el tema es extenso, ¿no? Hay veces que un ejemplo, ni un año ni un semestre te alcanza para ver todo eso y yo creo que, pues también con usted en su momento lo veíamos cuando, pues me dio esas clases de licitación de obra y al día de hoy lo vemos de esta manera, ¿no? Pero más sin en cambio, bueno, a través de la información, a través de la buena docencia que hemos llevado también a cabo nosotros como así que los alumnos, podemos ver cómo lo mencionaba, ¿no? Tú ves al día de un ejemplo, la productividad, o ves los beneficios que pues también contiene el vidrio, contiene el plástico, ¿no? O sea, si son objetos que de cierta manera su producción pues no se ha limitado y al contrario, creo que día a día va más en incremento. Pues bueno, si ya existen, ahora tú, pues dales la utilización correcta y adecuada. Dales la forma que, pues de cierta manera, se vea el beneficio. Y lo más importante de todo, ¿no? Yo creo que como lo mencionábamos, ¿no? En un aspecto, a mí me encanta todo lo que es el ámbito ambiental, el ámbito de ahora del ecodiseño, la construcción verde. Y lo más importante de todo, el conocimiento previo, pues que se lleva durante la ejecución, ¿no? Porque pues lo más importante es eso, ¿no? Poner en práctica, ¿no? Todo el conocimiento adquirido desde día a día, el momento, pues así que, y lo más importante de todo, compartirlo, ¿no? Porque lo efectuaban los compañeros, un saludo a los compañeros que estuvieron comentando este tipo de comentarios que agregaban, y es cierto, ¿no? Muchas de las ocasiones es la desinformación y es el no compartir lo que pues por ahí dicen a veces lo que a ti te compartan y te funciona, pues transmítelo, ¿no? Compártelo, ¿no? No te quedes nada, porque al final de cuentas, la información que pues a ti te es conveniente, también para alguien más lo puede ser, ¿no? Erwin, perdón que te interrumpa. Te agradezco muchísimo tu presencia y tu participación. Como dices, no hay tiempo suficiente. Nos hizo falta más semestres, nos hace falta más tiempo. Hemos terminado con esto el programa. Te agradezco mucho tu presencia y todo lo que nos has aportado y espero que más adelante pues sigas participando porque es muy importante escuchar a compañeros que se están formando, a profesionistas y a aquellos que están participando en este desarrollo de la arquitectura. Bueno, Sí. te despido, te puedes despedir, Edwin, por favor. Sí, claro que sí. Pues bueno, agradecer pues la invitación que me hicieron pues por estar el día de hoy y pues esperar que no sea la primera ni la última vez. Sea un gusto pues compartir en un tiempo después pues ya ahora conocimientos adquiridos mediante pues ya el trabajo en el campo laboral y pues no me queda más que agradecer a las personas que estuvieron y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima transmisión con otro tema interesante y también les pedimos que sugieran qué es lo que quieren escuchar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Luego, que tengan buen día. Gracias. Adiós. ¿No nos vamos?